Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Cuatro Poderes para Brillar. Como siempre, agradecemos muy especialmente a Karina Loaiza y a Fernando Andrade de Radio Capital por hacer posible este programa. Yo soy María Fernanda Blasetti. Y yo, Andrea Martínez, y juntas nos vamos a acompañar en este programa dedicado al desarrollo del liderazgo personal de las mujeres y también de los hombres. Que son bienvenidos, como siempre decimos, por supuesto. Tal cual. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, que es algunas claves para organizarnos y ser más productivos. Pierdan porque va a estar muy bueno. Tal cual. Vamos a compartir también la historia de Esther M. Conwell, que fue una química y física pionera estadounidense. Bueno, y la mujer que nos acompaña hoy es Leila Namor, que ella es creadora de Mamá No Sabe Blog. ¿Qué hace desde este blog? Nos motiva o motiva a otras mujeres, desde su propia experiencia, a entender un poco más la maternidad, ¿no? Que genera a veces mucho la soledad, de lo que implica criar diariamente a los chicos. Bueno, ella desde su blog toma un poco sus experiencias y ayuda a otras mujeres. Buenísimo, va a estar genial esa entrevista. Bueno, vamos a empezar con el programa de hoy. ¿Qué temita trajimos, no? Sí, organizarnos. Es un tema que necesitamos casi todos aprender, por no decir tanto. Tal cual. Esto de vivir, estar todos los días diciendo, no me alcanza el tiempo, no puedo con todo, termino el día agotada, bueno, o agotado, ¿no? Estos todos son síntomas de una mala organización y de un pésimo uso del tiempo. ¿Por qué? Hagamos una cosa, pensemos lo siguiente. ¿Cuántas horas tiene el día? Andrés, ¿cuántas horas tiene el día? 24, bueno, para todos. ¿No? O sea, no hay ni 25 ni 23. Nada. ¿Cuántas horas podemos considerar productivas? Bueno, depende del tiempo que te lo pases, digamos, que duermas o lo que tardes quizá en comer, en aseo personal. Calculemos unas 12 que nos queden. Sí. Bueno. Sí. Con esas 12 horas, vamos a ver qué hacemos, ¿no? Si las perdemos, las desaprovechamos o las usamos productivamente. El tiempo, no nos olvidemos, que es un recurso muy importante. Y lo que ya se perdió, no lo podemos recuperar. No vuelvo atrás, ¿no? Entonces, por eso es tan importante no perder tiempo en cosas que no nos aportan nada, como por ejemplo, estar mucho tiempo en las redes sociales, tener esas reuniones, esa, como le decimos, la reunionitis, reuniones sin sentido. Todo el día se reúnen, sí. Claro. Hoy por hoy, para hacerlo un poco más actual, meternos en cuanto webinar aparece, quizá ni nos interesa el tema, ¿no? En lugar de estar haciendo lo que tenemos que hacer, ¿sí? Entonces, también, bueno, hay muchos temas más que nos hacen perder tiempo, como por ejemplo ser multitasking, ¿viste? Esto del que mucho abarca, poco aprieta, en realidad... Sí, hacemos de todo y no hacemos nada bien. Claro, es tan así, sí, el dicho es así. ¿Por qué es así el dicho? Porque a veces dice, ay, yo hago 80 cosas a la vez. Sí, pero una cosa es estar caminando y comiendo chicle, o cocinando un huevo y hablando por teléfono, ponele. Pero otra cosa es cuando estamos haciendo una tarea que nos requiere mucha concentración. Si nosotros estamos haciendo esa tarea y a su vez tenemos abierto 80 pantallas, contestamos el celular, estamos pensando en el lavarropa que está por terminar y no sé qué, el cerebro, para volver a estar concentrado, necesita como 6 o 7 minutos, dicen los expertos, y eso, multipliquemos esos 6 o 7 minutos por todas las cosas que hacemos en el día. Es impresionante. Bueno, Fer, ¿Viste que es uno de los mitos que nos acompaña a las mujeres, que nosotras podemos hacer todo a la vez, ¿no? Podemos estar con los chicos, con la reunión, pensando en el lavarropas, como vos decías, en lo que vamos a hacer de cocinar, y qué mal que nos hace eso, porque nos ponemos en una obligación de tener que hacer un montón de cosas y terminamos destruidas. Se ha comprobado ahora, con la pandemia, que muchas mujeres, como tienen todos los días los chicos en casa, quizás las horas que le dedica, cuando los chicos estaban en el colegio, ellas le podían dedicar algún emprendimiento, ahora no lo pueden hacer, entonces terminan trabajando hasta las 3, 4 de la mañana, porque es el único donde están ellas disponibles, sin ruido de los chicos, sin nada, y al otro día igual se levantan temprano, ¿no? Porque durante el día
están ocupándose de miles de cosas, haciendo un montón a la vez, y eso nos termina agotando, ¿no? Bueno, entonces... importante es esto, no tenemos por qué hacer todo a la vez. Ahora eso lo vamos a ver también dentro de las claves que vamos a dar, ¿no? Pero yo quería hacer hincapié en esto, ¿no? Que organizarse es un proceso, y como todo proceso, lleva su tiempo, ¿no? No es un tema mágico que si hoy sos una desorganizada total, del día a la mañana, así, ching, viene la varita mágica, y piti, piti, pau, y te volvés organizada, ¿no? Pero bueno, podemos empezar por algo, ¿no? Como siempre decimos, y vos ya conocés cuál es mi frase, una de mis frases de cabecera, que es, un viaje de 1000 millas empieza por el primer paso. Entonces, exacto. Una de las primeras cosas que podemos hacer, y esto ya lo hemos compartido, pero lo quiero volver a decir, es sacarse las cosas de la cabeza. Para eso existen los post-it, vamos a ir creciendo en sofisticación, ¿no? Post-it, cuaderno de notas, agenda, post-it virtuales, notas virtuales, agenda tipo Google Calendar, que lo puedes como se dice, sincronizar con la compu, el celu, etc. Entonces, anotar. Vamos a empezar por lo más fácil, que es anotar. Anotar todo lo que tenemos que hacer, ¿sí? Lo que es relevante, ¿no? O sea, importante, digamos, no anotar, no sé, qué sé yo, cosas... comprar el pan. Claro. Eso hacemos aparte. La lista del súper también hay que hacerla por escrito para no comprar de más, pero eso es otro tema. Entonces, una vez que las hacemos... genial, las hacemos en el momento a la mañana, a la tarde, cuando sea, pero siempre lo tenemos que revisar, a la mañana y a la noche. A la noche para ver lo que durante el día hicimos, tachar lo que ya hicimos, reprogramar lo que no pudimos hacer. Y a la mañana para ver qué es lo que tenemos que hacer. En otro programa les prometo que vamos a hablar bien en profundidad de lo importante versus lo urgente para determinar cuáles son las prioridades, pero bueno, si recién empezamos con este proceso de organización, quizá nos va a costar un poquito más. Entonces, por ahora, por lo menos anotemos. Si podés determinar de entrada las prioridades, genial. Pero por ahora, ya con anotar es un paso enorme, ¿sí? Sí. Otra cosa, y aparte, qué importante esto que dijiste de tachar aquellas cosas que ya las hicimos, ¿no? Porque también nos ayuda a entusiasmarnos, a darnos cuenta cuántas cosas realmente cumplimos de lo que organizamos, claro, en otro momento, ¿no? Uh-huh. Y premiarnos por estas pequeñas cositas que vamos haciendo a veces, ¿no? Claro. Si lavamos los platos, no, igual no lo pondría en la lista, ¿no? Pero quiero decir, hay cosas que si son, sobre todo si fueron alguna tarea que veníamos postergando, procrastinando, como ya dije, y lo logramos, o aunque sea empezamos, premiémonos, ¿no? Digamos, bueno, hoy me merezco, no sé, una hora... ¿Qué? ¿Una hora de qué? Un chocolate. O una hora de baile, no sé, lo que fuera, lo que a cada uno le guste. Otra cosa muy importante es dividir el día en bloques de tiempo. Cada uno a su manera y como mejor le venga, puede ser todos los días de la misma manera, lunes, miércoles y viernes de uno, martes y jueves del otro. Por ejemplo, decir, bueno, de 8 a 10 me lo dedico a tareas de la casa, lo que sea, ¿sí? De 10 a 12 hago, si yo soy una persona que mi energía está mejor a la mañana, bueno, de 10 a 12 me la dedico a trabajar a full para sacar adelante algunos temas. Y después, bueno, vas dividiendo de a 2 horas, de a 3, no sé, los chicos, si tenés, por ejemplo, ahora con el tema del Zoom. Las clases virtuales. Eso, bueno, habrá que adaptarse a los horarios, pero bueno. Y no nos olvidemos de guardar un bloque para hacer algo que nos haga bien, que nos guste, que nos dé placer. No necesariamente todos los días vamos a tener que hacer gimnasia, o todos los días bailar, o todos los días leer, pero guardémonos en la semana algún momento para nosotras, ¿sí? Es importantísimo, es para recargar las energías, ¿no? Sí. Si no terminamos agotadas o agotados. Sí, igual, hay que hacer pausas todos los días, obviamente, por ejemplo, está la técnica... Necesitamos hacer esas pausas. Claro, está la técnica, por ejemplo, de Pomodoro, que vos decís, trabajo en bloques de 25 minutos y paro 5, y esos 5 minutos descanso. Pueden ser de 25 minutos, de 30, del tiempo que cada uno quiere. Ahora, eso es para hacer una pausa en el trabajo. Lo que yo me refiero también es conectarse con esta cosa, esto que me da placer, para reponer aún más energía, ¿no? Para cargarte la pila de otra manera, ¿no?
Después es para disfrutar, porque para disfrutar, no somos una máquina, un robot, exacto, somos personas que necesitamos también nutrirnos de cosas que nos hacen bien, ¿sí? Exacto. Y después el tema de los límites también, ¿no? Poner límites en los horarios, ya sea que, por ejemplo, trabajamos en equipo con otras personas, decir, bueno, mira, hasta las 7 contesto los WhatsApp, los mails, lo que fuera. Después de eso queda para el otro día, ¿no? Mismo en la casa, de pedir colaboración, que, o sea, que todos hagamos lo que hay que hacer y que no solo, que no somos la Mujer Maravilla. Sí, bueno, límites también, por ejemplo, en los espacios que estamos trabajando, todavía desde casa, ¿no? Es un espacio que yo necesito trabajar, me tengo que concentrar. Si entonces a cada rato están, ¿dónde están las cosas? ¿Dónde está el otro? Claro, es imposible. Imposible. Entonces necesito poner límites. Sí. Bueno, estos son algunas claves, es un tema que da para hablar muchísimo. Ya dije, en otro vamos a hablar en profundidad esto de lo urgente versus lo importante, podemos hablar otro de la procrastinación, ahí se desprende. Hay un montón de temas. Y a veces, bueno, pero a veces, hay mucha gente que pese a las claves o pese a la información que tiene, le cuesta muchísimo llevarlo a la práctica. Claro, por eso. Claro, por eso nosotros tenemos una mentoría grupal en la que tratamos este tema, y muchos temas más, que te van a ayudar a organizarte mejor. Te vamos a acompañar durante ese proceso, ¿no? Porque, a ver, ¿se puede solo? Sí, se puede, pero te va a llevar mucho más tiempo y no es lo mismo que estar acompañado. Así que bueno, en nuestra página tienen toda la info para participar de esta mentoría grupal que está muy buena porque es personalizada, con objetivos para cada persona, y para que puedan lograr que se metan en este camino de la organización personal que... Sí, que adquieran herramientas para que realmente puedan empezar ya a organizarse con las cosas. ¿Y cuál es el beneficio? Es tener más tiempo libre para disfrutar de lo que a uno le gusta. Para disfrutar. Creo que ese es el mayor beneficio, ¿no? Cuando nos organizamos. No es tener todo listo, sino poder en el momento que las tengamos que hacer, pero sobre todo tener tiempo para disfrute, para ganar calidad de vida, ¿no? Sí. Para hacer otras cosas. Ese es el beneficio. Por eso. Como final, bueno, organícense y van a ver cómo les va a cambiar la vida. Ese como mensaje final, digamos, para poder disfrutar a full de nuestro tiempo libre. Bueno, ahora, dicho esto, vamos a disfrutar. Vamos a disfrutar, a escuchar un poco de música, y en un rato continuamos con el programa. Sitting eyes wide open behind these four walls, hoping you'd call. It's just a cruel existence, like there's no point hoping at all. Baby, baby, I feel crazy. Up all night, and every day. Give me something, or would you say nothing? What is happening to me? Wondering if I dodged a bullet or just lost the love of my life. Whoa. Baby, baby, I feel crazy. Up all night, and every day. I gave you something, but you gave me nothing. What is happening to me? Just wanna keep calling your name until you come back home.
crazy. I see you around in all these empty faces. Up all night, and every day. I've been looking sad in all the nicest places. Give me something, or would you say nothing? Now I'm in a cab, I tell them where your place is. Oh. And I don't wanna live forever, cause I know I'll be living in vain. And I don't wanna fit wherever, I just wanna keep calling your name until you come back home. I just wanna keep calling your name until you come back home. Es momento de inspirarnos. Hoy vamos a contar la historia de Esther M. Conwell, química y física pionera estadounidense. Esther Marley Conwell nació en Nueva York el 23 de mayo de 1922. Obtuvo una licenciatura en física de Brooklyn College en 1942 y completó su maestría en la Universidad de Rochester con Victor Weisskopf. Además, recibió su doctorado en física en 1948 de la Universidad de Chicago y fue asistente de Enrico Fermi. Después de su primer año de estudios de posgrado, fue contratada por Western Electric como ingeniera asistente. Fue instructora de física en el Brooklyn College. Luego trabajó como investigadora en Bell Labs, donde estudió sobre los efectos de los campos eléctricos de alta intensidad en el transporte de electrones en semiconductores y después pasó a formar parte del personal de Sylvania Electric Products. En 1972 se unió al Centro de Investigación de Xerox Wilson, donde fue investigadora desde 1981 a 1998. En Xerox investigó las propiedades ópticas y de transporte de polímeros dopados, como los que se utilizan para fotorreceptores en copiadoras. Esther Conwell es conocida por la teoría de Conwell-Weisskopf, que explica cómo viajan los electrones a través de los semiconductores, un logro que ayudó a revolucionar la informática moderna. En 1998 se unió a la Facultad de la Universidad de Rochester a tiempo completo como profesora de química, donde se centró en el flujo de electrones a través del ADN. Conwell ha obtenido 4 patentes y publicó más de 270 artículos y varios libros de texto a lo largo de su carrera. Es una de las pocas que tiene la triple membresía en la Academia Nacional de Ingeniería, Academia Nacional de Ciencias y Academia Estadounidense de Artes y Ciencias, y es la única miembro de la Universidad de Rochester que lo ha logrado. Entre los varios premios y honores que ha recibido, podemos destacar los siguientes. En 1997 recibió la medalla Edison IEEE por sus contribuciones fundamentales a la teoría del transporte en semiconductores y conductores orgánicos y su aplicación a las industrias de semiconductores, copiado electrónico e impresión, convirtiéndose en la primera mujer en ganar este premio. En noviembre de 2002, la revista Discover incluyó a Conwell entre las 50 científicas más importantes de la época. En 2006, la Universidad de Rochester la honró con el premio Susan B. Anthony a la trayectoria por sus esfuerzos en defender y promover a la mujer en la ciencia.
Más tarde, el premio de la ACS por el fomento de la mujer en la carrera de ciencias químicas le fue otorgado en 2008. En 2010, Conwell recibió la Medalla Nacional de la Ciencia del presidente Barack Obama por sus amplias contribuciones a la comprensión del transporte de electrones y agujeros en materiales semiconductores que ayudaron a posibilitar las aplicaciones comerciales de dispositivos electrónicos, semiconductores y orgánicos y por ampliar su análisis al estudio de las propiedades electrónicas del ADN. El 16 de noviembre de 2014, Esther caminaba cuando fue embestida por el auto de su vecino, cuando éste se encontraba saliendo de la cochera. Fue trasladada al Hospital Strong Memorial, donde murió a causa de sus heridas varias horas más tarde. Tenía 92 años y todavía investigaba activamente. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño. Shine, que nos acompaña hoy, es Leila Namod. Leila es madre de dos varones. Estudió muchos años de comunicación, aunque se recibió de relacionista pública. Trabajó en eventos, en producción de televisión. Siempre le gustó vivir a mil, en la vorágine, pero cuando nacieron sus hijos, tuvo que encontrar la calma para transmitírsela a ellos. Leila es desestructurada, apasionada, espontánea. Hace poco más de un año arrancó con el proyecto Mamá No Sabe Blog, desde donde motiva a otras madres desde su experiencia propia a tratar de entender la maternidad desde otro lado, no solamente desde la soledad que implica criar diariamente. Hola Leila, ¿qué tal? Bienvenida. Muchas gracias, chicas, muchas gracias por la invitación. No, gracias por estar acá con nosotras hoy. En un placer. Día que no hace tanto frío, es como un medio veranito en el medio del invierno, ¿viste? Tal cual. Pero un placer charlar con ustedes. Gracias, igualmente. En este primer lunes de agosto. Tal cual, primer lunes de agosto. El mes más lindo porque es mi cumple. ¡Ay, qué lindo! Bueno, a ver, Leila, vos sos una apasionada por la comunicación y las letras, ¿sí? Entonces queríamos saber cómo surgió esto de Mamá No Sabe Blog. ¿Cómo se te ocurrió? ¿Cuál fue el proceso para que surgiera? Bueno, te cuento. Yo es algo que lo tenía muy adentro, que por más que no lo estaba haciendo, no tenía un blog, una página, lo tenía muy adentro, lo tenía en la cabeza, cocinado, pero como que yo en Instagram me manejaba más como espectadora, yo seguía varias cuentas, pero como que no me animaba a dar el paso de hacer la mía propia, solamente como que trataba de mirar lo que hacían los demás y tomaba lo que me gustaba de las chicas que admiraba y dejaba lo que quizás no me gustaba. Pero era como muy, muy habitué las redes, pero como espectadora. Claro. Y en esos años, miraba y me metía en la cabeza lo que yo quería hacer, hasta que me animé a dar el paso, me costó porque es como que inseguridades, por más que a veces parezca segura en mí misma o de que voy para adelante y todo, también como cualquier persona tiene sus miedos, sus inseguridades, bueno, y si no gusta lo que hago, y si en realidad no... Entonces es como que tenía esa duda, hasta que un día, me acuerdo como si fuese hoy, era un domingo, un 14 de julio, hace un año y medio mes, digamos. Un año y un poquito, sí. Me levanté una siesta un domingo, me acuerdo que me levanté como con un nudo en la panza, ¿viste esos nudos de cuando sos chica que no sé, que te emociona ver a tu primer novio? Era un nudo parecido a esa mariposas en la panza, como esa emoción que sentís cuando sos chica, que decís, bueno, que sos adolescente, que decís cuando sea grande esa sensación no la voy a sentir más. Bueno, yo la sentí. Ay, qué interesante. La sentí porque dije, es el momento. Me acuerdo, me levanté de la siesta y dije, no sé, estaba con el chiquito durmiendo, el grande estaba con unos amigos, estaba como, no sé, como que tuve 10 minutos de claridad y tranquilidad. Uh-huh.
y me senté en la computadora y empecé, y me salió solo, mamá no sabe, y empecé, abrí la cuenta y nunca más paré, pero fue como una llamada que vino arriba. Claro, fue el famoso momento eureka que se te dio, como dice Manes, cuando estaba descansando, ¿viste? Así que se cumplió. Exactamente, este pero pensá que ya lo venía cocinando hace mucho. Por eso, claro. Qué bueno. Exacto, pero bueno, me levanté y fue como ese momento, y ahí arranqué. Qué bárbaro. ¿Y qué sentiste cuando arrancaste? ¿Cómo? ¿Qué sentiste cuando arrancaste, cuando lo pudiste poner en palabras? No sabes la emoción que se... Cuando yo veía a través de mi celular, porque lo hice todo, o sea, el logo lo hice muy, muy casero en Canva, que es una aplicación que para las que no sabemos de diseño, sí, es una herramienta que nos ayuda un montón. Nuestra aliada nos ayuda un montón, porque yo la verdad que soy bastante básica con el tema del diseño, o sea, mi fuerte es el contenido, las letras y el diseño nada, entonces la realidad es que al principio me ayudé con Canva. Ahora, bueno, justamente tengo para contar una novedad, que es que hace una semana empecé a trabajar con una diseñadora porque quiero profesionalizar un poco mi cuenta, claro. O sea, sin dejar que se vea natural, pero sin darle un toque más, más profesional, digo, porque bueno, quizás llegó el momento de comunicarse con marcas o de ir un paso más, y la realidad es que necesitaba una ayuda en cuanto al diseño, claro, porque al principio fue muy casero todo. Pero bueno, tengo que reconocer que el diseño no es mi fuerte, entonces necesitaba una ayuda con eso. Al principio, bueno, zafaba un poco más, pero ahora como ya creció un poco más el blog, necesito profesionalizarlo un poco, sin dejar de ser natural, porque a mí me gusta lo espontáneo, lo natural. No, tu estilo no va a cambiar, pero está bueno esto de delegar en otros cuando somos conscientes que no podemos con todo y que no somos, sabelo todo. Viste que a veces dicen que los emprendedores son como todólogos al principio, viste, de todo un poco... Pero a veces es necesario pedir ayuda, porque... No, yo sé que hay emprendedores que quizás lo hacen solos, se manejan solos, pero yo la verdad que necesitaba una ayuda, porque aparte de que no puedo con todo, porque yo además, o sea, trabajo, o sea, el blog es un hobby, o sea, es algo que le dedico mucho tiempo, porque la realidad es que se lleva mucho tiempo de mi vida, porque es algo que me encanta, pero la realidad es que yo además tengo hijos, tengo mi trabajo, o sea, trabajo generando contenido para marcas, que es mi trabajo, digamos. Y bueno, y ahora con la cuarentena y todo, la realidad es que todo no se puede, no. Entonces quizás si hubiese tenido el tiempo de hacer cursos y manejarme sola, quizás lo hubiese podido lograr, pero la realidad es que, como vos decís, a veces hay que delegar porque todo no se puede, y más en este momento complicado que estamos, así que bueno. Tema complicado. ¿Y de qué hago en Mamá Blog, en Mamá No Sabe Blog? ¿Cuáles son los temas que vos sentís que tu audiencia necesita? Bueno, mira, yo al principio lo pensé como un blog de maternidad, porque bueno, la realidad es que a mí la maternidad me atraviesa hace 6 años, desde que tuve a mi primer hijo, es un tema que me atraviesa y me cambió la vida a 180 grados. Bueno, después tuve a mi segundo hijo hace casi 3 años, ahora va a cumplir 3 en 2 semanas, así que bueno, obviamente que la maternidad es como el eje principal, pero la realidad es que yo no quería que sea un blog de maternidad tipo el típico que, bueno, habla de la caca del bebé, de la primera visita al pediatra, o sea, porque la realidad es que ya mi vida iba más allá de eso, o sea, quizás porque lo abrí cuando mis hijos ya no eran tan bebés, entonces claro. La realidad es que no tenía necesidad de hablar tanto de la madre y el bebé en sí, sino claro. De qué le pasa a la madre cuando, bueno, cuando ya se da cuenta que es madre, cuando ya se dio cuenta que su vida cambió, pero también quiere ir un paso más allá. Entonces, bueno, a mí me gusta como motivar a las mujeres desde un lugar real de acompañamiento, de que estamos en la misma, de que a veces nos supera la situación, pero igual tenemos ganas, tenemos pilas, tenemos fuerza. Entonces, como de ese lugar de motivación, de que nosotras podemos también hacer otras cosas, estudiar, trabajar, tener un poco una vida, pero no desde un lugar de empoderamiento, porque la realidad es que yo esto lo digo siempre, y creo que alguna vez lo comenté, no me gusta sentir que yo le doy ningún poder a las mujeres, porque el poder lo tiene cada una dentro de una. Yo no soy más que otra, entonces la realidad es que yo no es que hablo desde un lugar de que yo te voy a dar el poder, sino de que reíte conmigo, riámonos de las cosas que nos pasan y salgamos adelante con lo que tenemos y con lo que podemos, porque todas tenemos problemas, tenemos cosas, ¿viste? O sea, como nadie tiene la vida comprada, entonces bueno, con los recursos que tenemos, salgamos adelante y hagamos lo mejor que podemos. Esa es un poco la idea del blog. Sí, buenísimo. Y aparte compartir estas experiencias también hace que no te sientas tan sola, ¿no? Porque si vos no hablas con otras, te parece que lo que a vos te pasa es el fin del mundo, que no vas a poder, ¿no? Que ahí terminó todo con los hijos. Y está bueno cuando alguien te puede decir, no, mirá, pese a esta situación, podés hacer otras cosas. Entonces, la importancia de comunicarse, ¿no?
Tal cual, bueno, lo que vos decís es clave, porque la realidad es que la maternidad, uno en la maternidad está muy sola, por más que tengas amigas, familia y todo, la realidad es que no sé por qué, pero es como una sensación de soledad, que te agarra desde el primer instante que nace tu hijo, y por más que estés rodeada de gente, te juro que estás sola. O sea, no sé si porque en la inmensidad de la noche, cuando tu hijo se levanta 80 veces para tomar la teta, o lo que sea, es como que todos duermen, el mundo sigue girando, y vos seguís con tu... con los ojos abiertos. Tal cual, entonces como que no sé si ese es el primer acercamiento a la soledad, o sea, la noche, y después, bueno, en todas las, es como que en todas las decisiones que uno va tomando y todo, es como que está un poco sola, porque como yo siempre digo, el marido es como que, si vos tenés la familia, tipo, estás casada, o sea, hay diferentes tipos de madres, hay madres solteras, hay madres separadas, lo que sea, pero digo, si vos convivís con tu marido, por ejemplo, vos te das cuenta que a tu marido no le cambió tanto la vida, quizás, no sé, se toma una semana, lo que sea, y después va al laburo, charla con adultos, sigue haciendo un poco su vida, pero a la madre es como que se le cierra un poco el círculo, es como que ya no, es como que deja de hablar con adultos. A veces está la madre, a veces no tiene madre, a veces la suegra, a veces se lleva mal con la suegra, lo que sea. Las amigas que no tienen hijos, mucha bola después ya no te dan porque vos estás en otra. Entonces es como que te embarga una sensación de soledad que necesitas como hacer una tribu, formar una tribu, o sea, charlar con gente que está en la misma que vos para, como vos dijiste, André, para no sentirte tan sola y sentir que, bueno, que a otra le está pasando lo mismo que a vos. Entonces eso es fundamental porque la realidad es que uno necesita apoyo, porque sentirse sola es tremendo, es tremendo. Además, no sé si les pasó, pero también necesitas sentir que no solamente sos mamá, ¿no? Que sos mujer en todo este proceso, porque es como que el eje te cambia tanto a lo maternal, al cuidado de tus hijos, ¿no? Que te olvidás de esa parte de mujer que también quiere descansar, que también quiere hacer cosas que hacer, conectarse con otras cosas que no sea el pañal, el nene, la comida, ¿no? Entonces, me parece que también es de recuperar un poco nuestra parte femenina que la olvidamos o que queda dormida mientras somos mamás, ¿no? Igual yo creo algo de lo que dijiste, que yo siempre lo pensé, nunca lo hablé mucho en el duelo, no sé, ahora me diste como un disparador, pero la realidad es que yo siempre lo pensé, y es que para mí está bien que así sea, o sea, digamos, en los primeros años hay como una renuncia a la mujer, y no está mal que así sea, porque la realidad es que son pocos años en los que tu hijo, o sea, ahora, bueno, es una demanda constante porque no están yendo al colegio y demás, pero la realidad es que si fuese un momento normal donde tus hijos van al colegio, o sea, a partir de los 3 años ya empiezan a ir al jardín un poco más horas, ya tenés tu rato, entonces, a ver, los primeros años son de mucha demanda y donde una pone mucho el cuerpo y todo, y no está mal que así sea, porque son seres humanos muy chiquitos que salieron de uno, y la realidad es que necesitan mucho de vos, y es como que, para mí lo que está mal es que en esos años la mujer quiera volver a ser la que era antes, o sea, que esa frustración, si uno quiere volver a ser esa, te vas a frustrar y vas a sentir que no podés, porque la realidad es que no vas a poder, porque la realidad es que un ser humano depende exclusivamente de vos, entonces si vos estás pensando, ay, yo quiero volver a ser la que era antes, tener tiempo para salir con mis amigas, lo que sea, te vas a frustrar, no lo vas a poder hacer, entonces hay que tratar de entender que esos años son un poco una renuncia, para volver, la que tiene hijos grandes seguro me va a entender mucho más, sí, y va a decir, sí, es verdad, y a medida que pase el tiempo, menos te van a necesitar, y está perfecto que al principio así sea. Sí, igual, porque... yo creo que igual depende, ¿no? Cuento mi caso, yo como, cuando mis hijos nacieron, yo trabajaba en una empresa grande, yo a los 2 meses y medio tuve que empezar a trabajar, y me iba a las 8 de la mañana y volvía a las 7 de la tarde, y lo tenía que hacer, y bueno, y me adapté. Y te imaginas que como pude me adapté, digamos, a... Y después es como que cuando dejé de trabajar ahí, a veces te agarra como, ay, me hubiera encantado haber estado más tiempo, pero bueno. Bueno, pues sí. Sí, hay un montón de mujeres, ¿no? Tal cual, hay un montón de mujeres que sí, el tema de las licencias en este país, bueno, en realidad en casi todos, me parece que las licencias son pocas, yo creo que los primeros 6 meses mínimo la madre tendría que estar al lado del bebé. Y hay países que no hay licencia. En Estados Unidos no hay licencia por maternidad, en Australia creo, todo un tema, entonces sí, y hay otros países que tienen 180 días. Es muy importante este vínculo, ¿no? Porque, y aparte es único, y como vos decís, es un tiempo corto, cuando tenés los chicos más grandes te das cuenta que pasó volando, mientras lo viviste parece que es eterno. Que no totalmente. Vas a ir sola, que no sé. Totalmente. ¿Viste? Cuando pasó el tiempo te das cuenta, ya tantos años pasaron. Pero quizás también está bueno que en estos momentos, un ratito, si bien no vas a volver nunca a ser la misma que antes, porque tu cabeza va a estar en tu hijo, en tu familia, lo que fuese,
quizás está bueno empezar como a encontrar algunos espacios propios, pequeños, porque al comienzo van a ser hiper pequeños. Sí. A veces es ir al baño sola un ratito. Sí, obvio. Yo todavía no voy al baño sola, igual, quiero aclarar que no voy. Yo cada vez que me cierran el baño, me tocan la puerta, siempre me quieren decir, siempre aparte me quieren decir algo en el momento que voy al baño, eso es fundamental. Te cuento que esto después también es, cuando son grandes también, Sí, ya sé, ya. No, bueno, un día escribí un post sobre el tema del baño, y te juro que no sabes la aceptación que tuvo, porque se ve que a todos les pasa lo mismo, y es muy gracioso porque cuando uno escribe... Es un clásico, ¿eh? No, es un clásico, ¿viste? Esos clásicos de la maternidad, y es más, de hecho lo escribí como un clásico de la maternidad, y bueno, obviamente mucha gente le gustó ese post porque no somos las únicas, sino que somos varias las que vivimos eso, así que sí, bueno, hay cosas que, por eso, tío, hay cosas que hay que tomárselas a risa, porque la realidad es que obviamente ya son parte de la vida de una, pero como decís, encontrar esos momentos son fundamentales. Yo trato, por ejemplo, desde chico yo soy muy rutinaria, muy estricta con las rutinas, porque a mí las rutinas, esto me lo enseñó el pediatra, te dan como mucha, por más que uno crea que no, te dan libertad, porque si vos sabés que a las 9 de la noche acostás a tus hijos, vos sabés que a partir de las 9 de la noche sos libre, entre comillas, para hacer tu vida. Si uno en realidad no es rutinario y hace lo que sea, los hijos se duermen a cualquier hora, nunca sabés cuándo es tu momento. Tal cual. Entonces la realidad está bueno, por más que uno cree que la rutina te ata, al revés. La rutina es fundamental. Yo me he ido de viaje y he seguido rutinas, o sea, volví al hotel a las 6 de la tarde para bañarlo, darle el cenar y dormirlo. En Japón, en la China, no en ese país, pero te quiero decir, yo me he adaptado a mis rutinas en cualquier país del mundo en el que he viajado, tanto en mi casa o donde sea, trato de seguir esto como para sentir que tengo ese momento cuando él se duerme de libertad. Entonces, eso para mí es fundamental. Sí, justo hoy el tema que tocamos es cómo organizarnos, ¿no? Y qué es lo que vos decís. Es organizarse no para tener todo acomodadito, sino para disfrutar un poco el tiempo tuyo, ¿no? Al cual. De chicos chiquitos necesitas un tiempito pequeño para vos, para lo que puedes. Por tanto, también de delegar, ¿no? De acompañarse, de hacerse alguna red en la que vos puedas contar y decir, bueno, en este ratito mamá va a hacer un poquito otra cosa, porque si no es tan pegajoso el vínculo, es tan hermoso, ¿no? Pero a veces es tan absorbente que me parece que necesitas Yo ayer justo ayer a la noche estaba mirando en la red, hay un bloguero que es muy conocido que se llama Jero Freixas, no sé si lo conocen, que hace videos, tiene muchísimos seguidores, miles, hace videos con la mujer sobre maternidad y paternidad además, y ahora bueno, en la cuarentena, cómo se maneja con los hijos y demás. Y él muestra una realidad que para mí es de todos, él hace home office, y muestra ¿cómo te organizás? Y él muestra que su vida es un quilombo, que él quiere trabajar en la computadora, que tiene dos hijos muy chiquitos, uno de 2 y uno de 4, entonces se le suben todo el tiempo encima y tiene que cerrar la computadora y que no puede, y que un hijo llore y que se tiene que levantar cada 5 minutos a darle agua, bueno, entonces él lo mostraba seguramente un poco más exagerado lo que es, pero la realidad es que todas las que pasamos por esto sabemos que es muy difícil ahora ser home office, los chicos, la cuarentena, y mucha gente le comentaba, porque yo después me puse a ver los comentarios, le decía como que a esos chicos les faltan límites, que no puede ser, que los chicos tienen que saber que hay horarios donde el papá y la mamá trabajan. Entonces me puse a pensar y digo, bueno, no es una cuestión de falta de límites. Yo creo que cada chico es un mundo, y que así como hay chicos más tranquilos y saben jugar solos, también hay chicos que demandan un poco más y que te va a costar más organizarte. Y de hecho, entre cada hermano hay veces que hay un hermano más demandante que otro. La realidad es que no hay que juzgar lo que hace cada padre y cada madre, porque es tan única la maternidad, y cada uno hace lo que puede, y se organiza como puede, entonces yo decía, claro, no es una cuestión de falta de límites, yo no creo que el tipo no les haya explicado a los hijos que tiene que laburar, quizás no tiene un cuarto donde encerrarse con llave, cosa que yo tampoco lo tengo, entonces me cuesta mucho, yo a veces estoy con la compu, no sé, en mi pieza, y ellos entran, y a ver, uno va haciendo lo que puede, seguro, y esto es clave en la maternidad, entender que uno hace lo mejor que puede con lo que tiene. Entonces, también esto nos enseña un poco a ser flexibles, ¿no? Dentro de la organización, que está muy bueno, también hay momentos como este, donde no puedes tener todo controlado, porque es imposible, y como decís, te frustrás. Si hay cosas que deseas, que no son posibles en tu ámbito en este momento, te vas a frustrar, te va a generar peores emociones. Entonces está bueno esto, aceptar también la situación, aceptar que este es el momento, que no hay un ABC de la maternidad, porque no existe. Lo que te sirve para un hijo no te sirve quizás para otro, tampoco. Obvio.
lo que le sirvió a tu amiga, vos tampoco por ahí te sirve, ¿no? Y empezás como a fluir con esto. Bueno, hay momentos que vas a estar relajada y vas a poder trabajar. Otro momento donde lo vas a tener cuidados y mamá, cada rato, ¿no? Sí, yo creo que clave de la organización, una de las claves, porque bueno, este también es el tema que nos compete, una de las claves de la organización, teniendo a los chicos en casa y durante la cuarentena, como mi consejo, teniendo hijos chiquitos que demandan, porque no es que son chicos de 10, 11, 12, o sea, teniendo hijos entre 2 y 5, 6 años, en esas edades que son todavía muy chiquitos, a ver, hacerse horarios sirve, o sea, a ver, yo tengo horarios de clases, yo me hago un cronograma de, sí, un cronograma de las clases todos los domingos, claro, me armo el cronograma y lo pego en la heladera para saber de lunes a viernes qué horarios tenemos de clases. Entonces, yo sé que las clases más fuertes son de 10 hasta las 3 de la tarde, a las 3 de la tarde termina, ahí hago un ratito la tarea y después sé que me siento a jugar, un ratito les voy a dedicar a jugar con ellos, porque si yo todo el día les estoy diciendo, no, mira, mamá tiene que trabajar, no puedo, claro, o sea, no, más demandantes van a estar. Equilibrio, si uno, el equilibrio, claro. Si uno les dedica, aunque sea media hora, 40 minutos, una hora de sentarse a jugar en el piso con ellos después es como que relajan, se llenan, claro, un poco de uno, de vos, o sea, de vos mamá, y después ahí pueden seguir su camino solos, pero un poquito de bola hay que darles, o sea, sentarse, claro, un ratito con ellos, aunque sea para después vos poder hacer tus cosas, para que no estén tan demandantes todo el día. Entonces, dedicaron que sea un ratito el cronograma a jugar, claro, y después, bueno, seguramente vas a tener un poco de espacio para hacer tus cosas, porque ellos después van a jugar más entre ellos, o les pones un ratito la tele, la tablet, no pasa nada, hay que, claro, flexibilizar también con eso, porque es como una herramienta que ahora tenemos que la verdad que nos sirve. Y sí, tal cual. Es cierto, la organización me parece que, sobre todo en este contexto, es clave, ¿no? Cuanto más te organizás, más podés tener este tiempo de disfrute, y también de disfrutar este rol, ¿no? Porque si no te volvés loca, si estás todo el tiempo corriendo, todo el tiempo, ¿no? Tras las urgencias, viste todos los quilombos que surgen en una casa, te agotás. Terminás agotada, sin energía. Yo termino la noche agotada, pero como vos decís, es así, que lo urgente no tapa lo importante, es básico. Una vez se olvida, porque la vorágine del día hace que te lleve, no sé, a pensar, ¿qué hago de comer al mediodía? Y después ya viene la noche, y en el medio de la merienda, y tengo que mandar el mail de trabajo. La realidad es que es muy difícil, no subirse a ese tren de vorágine en el que vivimos, porque bueno, viste, a veces mandan el mail de la tarea, y después te mandan el mail de trabajo, y la realidad es que uno quiere llegar a hacer todo, pero como vos decís, hacete la lista de las 3 cosas más importantes que tenés que hacer en el día. Hacelas y después las otras 10 las vas haciendo a medida que puedas, qué sé yo, o sea, claro. Sí, tal cual. O sea, somos seres humanos, y si hoy no puedes hacer, o sea, hoy no pueden hacer la tarea, bueno, se hace mañana, tampoco es, o sea, la muerte nadie, un poco tal cual. De exigencia, o sea, no se va a morir nadie, ¿no? Y contanos, o sea, en este tiempo, ¿qué es lo mejor que te pasó desde que empezaste con este proyecto? Bueno, lo mejor que me pasó, realidad, porque me pasa cada vez que, por ejemplo, que escribo algo o que cuento algo por historias, es la devolución de la gente. Para mí eso es como que me hace darme cuenta que estoy por buen camino. Cuando alguien me escribe y me dice, me emocionaste con lo que escribiste, o me encantó, me llegó al alma lo que escribiste, para mí eso es lo mejor que me pasa, porque en realidad era el objetivo principal, era poder llegarle a alguna mamá que se sienta acompañada, identificada. Eso para mí es espectacular, porque no hace falta que me lo escriban 100, que me lo escriba una, para mí ya es, es hermoso. Aparte, claro, es tu espacio personal, ¿no? Es algo tuyo que creaste, que va más allá de, o sea, lo hiciste, es como vos dijiste, lo haces desde el corazón, desde el alma, ¿no? Es como que... No es que lo haces como un... Es mío, no gano plata con eso, o sea... No, lo único que, bueno, a veces me mandan algún regalito, eso está buenísimo, también me mandan, viste, me escriben y a mí me da cosa porque digo, ¿quién soy para que me mandan regalos? Viste, como que digo, me siento como Susana Jiménez, pero bueno, me mandan, qué sé yo, alguna que hace tortas, me mandan cosas dulces a mi casa, una me mandó un cuaderno con mis iniciales, otra una taza, o sea, la verdad que me siento súper agradecida porque me mandan para que yo los ayude a promocionar sus emprendimientos, todo, y a mí me parece hermoso porque... Es lindo recibir regalos, obviamente, pero bueno, es como una devolución hermosa, porque yo siento que también le pongo tanto al proyecto, al blog, le pongo tanto amor, tanto tiempo, le pongo plata porque invierto en publicidad, o sea, la realidad es que le dedico muchísimo, porque quiero que crezca, y bueno, y después una de las claves para mí del blog fue cuando me escribieron del supermercado Bea, que es un supermercado muy grande, me escribieron para hacer una acción de marketing en la Semana de la Usura.
en julio, para mí fue espectacular porque fue la, como la primera empresa que se contactó hacer una acción con mi blog, y para mí fue como un antes y un después, porque lo que me hizo darme cuenta de que, bueno, a ver, este blog puede llegar a crecer, en algún momento puede llegar a venir esta cosa de intercambio con marcas, entonces ahí es como que me... Buenísimo. Vas escalando. No, es buenísimo esto de... Sí, sí, bueno, de a poco. Todavía es... Pero hace un año que está, o sea, ¿no? Hace un año. Pero bueno, sí, la verdad es que... Lo que lograste. Sí, la verdad estoy contenta. Estoy contenta. O sea, le falta todavía, obviamente esto es muy a poco, pero bueno, para mí lo importante no es el número de seguidores igualmente, sino, como te digo, la calidad, de saber que hay chicas fieles que están ahí atrás, que me siguen en cada cosa que escribo, en cada locura que digo, la tribu. Que se ríen conmigo. Ay, tenés esa tribu, esa comunidad que... Sí. Fiel, que está te ahí. Sigue, y eso, sí, eso es lo importante. Eso para mí es re importante, más allá de si tengo 10.000, 50.000 o 1.000 seguidores, para mí, o sea, las que están ahí, que son fieles y me siguen, para mí eso es como que habla más que cualquier número que puedas tener ahí de seguidores, porque la realidad es que a veces puedes tener un montón y nadie te comenta, nadie te, viste, sí, nadie te nadie le importa, entonces, tal cual. Entonces para mí eso es como mi pequeño logro, digamos. Eso es lo válido y lo bueno, ¿no? Y que vos te sientas así tan apasionada, tan motivada con esto, ¿no? Se nota, digamos. Yo siempre digo, cuando haces las cosas con pasión, se nota. Se nota. Entonces se nota. Ayudar, acompañar a otra mujer que no está sola, que está pasando lo mismo que vos, esto de darle palabra a lo que sentimos, ¿no? Entonces también hace que otras mujeres se sienten identificadas porque están atravesando eso y no sabían, no podían ponerlo en palabras. Uh-huh. Cuando ponen en palabras se hace como menos doloroso. Menos pesado, tal cual. Claro. Más pesado, ¿no? Entonces, qué bueno que alguien te acompañe, si no podés hacerlo vos, que hay otra que también vive lo mismo. Y que, de hecho, nos pasa a todas, o nos ha pasado a todas, la que hemos atravesado. Vos es que yo me acuerdo cuando vos hablabas que uno de mis paseos era irme al supermercado sola. Claro, sí. La góndola yo sola parecía loca. Sí, sí, sí. En un momento. Obvio, es un clásico. Claro, era un placer estar sola comprando, ¿no? Como vos decís, o ir al baño, eso ya era como tocar el cielo con las manos. Sí, sí, sí. Son esos lujos que uno nunca se imaginaba que iba a ser un lujo, pero realmente, como un cliente, qué sé yo, la verdad que sí, son lujos que después uno se da cuenta que en realidad lo que vale son las pequeñas cosas, porque si ya le damos importancia a comer un plato de comida en silencio, en paz, digo, eso no es un lujo. Sí. Bueno, y ahora más o menos se repite, ahora viste, yo voy al supermercado y para mí es, pero bueno, es otra circunstancia. Van cambiando las etapas, pero los sentimientos son iguales, viste. Sí. Pero bueno. Obviamente que la maternidad es un paso, y aparte lo que vos decías, ¿no? Esto de... Es tan grande el paso de ser una mujer independiente, sola, que vos manejabas tiempos, ahora tener otra personita que depende de vos, es un paso enorme para una mujer. Es, realmente no es, tuvo un hijo y ya está, ¿viste? Porque no, es tremendo. Eso. Ay, vos tuviste un hijo, o estás embarazada, tampoco estás enferma, ¿no? Y se nos van títulos. O tenés un bebé, no es para tanto, porque te cambió la cabeza, las emociones, los hábitos. Eso que dijiste vos es clave, porque yo, mira, uno de los posts justamente que más éxito tuvo, Mamá No Sabe, que después, bueno, lo promocioné y todo, le hice publicidad porque fue tanto el alcance orgánico que tuvo que después quise que llegue a más gente, entonces lo promocioné, y justamente ese posteo hablaba de cuando yo volví del sanatorio a mi casa con mi primer hijo, esa sensación, que yo no me lo olvido más, por eso la tuve que escribir, esa sensación de sentir que una persona depende de vos, a mí me ahogaba, me hacía que se me cierre la garganta, no podía respirar, y decía, no entiendo, o sea, una persona depende de mí, o sea, nada más irreversible que esa sensación, porque es como que ya no lo podía ir a devolver al sanatorio, o sea, no podés matarlo, o sea, podés, pero no somos asesinas, o sea, somos personas normales que sentimos esta desesperación de sentir que es irreversible este sentimiento de saber que la persona depende de vos, o sea, por lo menos por los próximos 10 años, 12, 15, no sé, toda la vida, porque bueno, toda la vida, qué sé yo, no sé, pues todavía no me pasa, pero quiero decir, esta sensación para mí era tremenda, y me la sigo acordando hasta el día de hoy, de sentir que era tan chiquito y dependía de mí para todo, para comer, para mí fue tremenda, entonces yo lo tuve que escribir y fue uno de los posts con más éxito en mi blog, porque se ve que
que a muchos, obviamente, como vos decís, le pasó lo mismo y le costaba ponerlo en palabras. Bueno, esto no es fácil, porque es un sentimiento que es tan interno que es muy difícil explicarlo, pero bueno, el que es mamá. Esto, como decís, validar las emociones, ¿no? Porque cuántas veces hasta uno los ama con toda el alma y sabe que les pasa algo y vos te morís. Sí, claro. Hasta ese odio, ¿no? Hasta esa cosa de decir, no duermo y quiero dormir 5 minutos. Ah, obvio, sí. Y somos humanos. Claro, pero no hasta a veces, hasta la madre que soy, que me siento así, que estoy odiando a mis hijos. No, y una cosa fundamental también que te, viste, esas cosas que te venden las revistas o las redes, de que, bueno, nace tu hijo y vos estás enamorada y lo amás y qué lindo sí, que... A mí no me pasó, o sea, de hecho, me costó, o sea, que no quererlo, obviamente que el instinto hacía que te lo proteja, pero esa cosa del amor, o sea, se fue construyendo a medida que yo lo fui conociendo, no es que fue un amor a primera vista, no es que yo lo vi, me enamoré y dije... al revés, me pasaba esa cosa un poco de rechazo, te digo, de decir, quiero dormir, no sé, yo era feliz, yo dormía, yo vivía, yo comía. Bueno, me pasó un poco, y la realidad es que, claro, esto es muy importante que lo diga también, porque hay mujeres que le pasa y quizás no lo cuentan, y es que la depresión postparto es real, yo creo que un poco la tuve, de hecho, mi primer año de maternidad no fue muy fácil porque yo estaba atravesada por estas emociones negativas que sentía que mi vida había cambiado y que sentía que no iba a poder avanzar. Y a mí me costó un año entenderlo y yo, la realidad es que yo no lo consulté con ningún profesional porque fui haciendo un trabajo interno, o sea, la realidad es que igual me parece bárbaro que las mujeres que quieran consultar con algún profesional porque realmente algunas requerimos ayuda, hay algunas que están muy deprimidas Sí. Y que no pueden conectar con el bebé y que no pueden establecer la lactancia y que... Hay muchos casos, tal cual, es real eso, sí, yo conocí a una persona con eso, sí. Es muy real y a veces se minimiza esto y dicen, ay, es porque, porque te cambió la vida, pero la realidad es que la mujer que lo pasó entiende que es algo que es muy real y que hay que tratarlo para poder seguir adelante, porque no está bueno. Tal cual, no, o sea, es... Pero bueno, es un proceso que muchas pasan, ¿no? Y como todos somos seres humanos distintos, todos somos mujeres distintas en este caso, a algunas les pasa de una manera y a otras de otra, ¿no? Eso hay que hacer. Y algunos no les pasa y está perfecto, pero bueno, es algo que... ¿Qué le pasa? ¿Qué haces? Bueno, pero es importante esto de validar y permitirnos todas estas cosas y no comprar esos... ¿Viste? Ya el hada mágica que apareció con el bebé y vos te tenés que sentir... No, porque a veces no te sentís bien físicamente, emocionalmente, y no está mal, ¿no? Entonces, está bueno esto, me parece como un gran mensaje de validar lo que nos sucede y ponerlo en palabras. Y por eso rescato mucho lo que estás haciendo, porque acompañar a otras en esta tarea no es fácil y es muy gratificante para otras, para que sepan que alguien las está escuchando y que entiende lo que les sucede. Tal cual. Tal cual. La verdad que, bueno, escúchame, nos encantaría seguir charlando con vos hasta mañana, pero el tiempo es tirano y se nos está el tiempo es tirano. Pero bueno, la verdad que nos encantó esta conversación, esta charla, igualmente, pero bueno, quizás van a surgir cosas juntas para seguir charlando Seguro. Y trabajando por las mujeres y para motivarlas y para sentir, bueno, que pueden, así que bueno, después charlaremos para ver ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Antes de eso, recordá dónde te encuentran en las redes. Sí, me encuentran en @mamanosabe.blog, @mamanosabe.blog. Ahora estoy haciendo justamente un cambio de imagen porque, bueno, conté que estoy trabajando con la diseñadora, estamos viendo si cambiamos el logo y demás, pero bueno, por ahora mi logo tiene un fondito rosa con las letras de Mamá No Sabe, así que bueno, vamos a ir. Gracias, vamos a ver igual a ver si le doy una vueltita de tuerca, pero bueno, por ahora me encuentran ahí en @mamanosabe. Igual el nombre no lo voy a cambiar, si cambio algo del logo, claro. pero bueno, estoy viendo así hacer un cambio general, digamos, en imagen para, como les contaba, profesionalizar un poco esto del diseño. Pero bueno, me siguen ahí, la realidad es que subo muchas historias del día a día, nada, hago muchos sorteos también, o sea, trato de darle también a la comunidad cosas que lo que me dan a mí, trato de devolvérselo también en cosas de vuelta. Así que bueno, muchísimas gracias por invitarme, por la charla, fue un placer. Y bueno, igualmente. Nos encantó realmente conversar con vos y bueno, seguimos en contacto y quizás si dentro de poco se abren las puertas, podremos encontrarnos a tomar algo en persona. Buenísimo, ojalá. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, seguimos en contacto. Gracias a ustedes.
Gracias. Un abrazo virtual. Abrazo virtual. Chao. Chao, chicas. Bueno, estamos llegando al final de nuestro programa. Como siempre decimos, se nos pasó volando. Estuvo buenísima la entrevista con Leila. Muy buena nuestra entrevista. Sacamos un montón de cosas, sobre todo para las mamás con chicos chiquitos. Así que bueno, la verdad que siempre disfrutamos, como decimos, de todas nuestras entrevistas, nuestras invitadas e invitados. Tal cual. ¿Y con cómo vamos a cerrar el programa? Con una frase. Con una frase. Bueno, hoy le toca a Richard Boyatzis, que es un teórico organizacional y profesor universitario estadounidense. ¿Y qué dijo este señor? Bueno, que la productividad personal es, en gran medida, sentido común, pero, desafortunadamente, no práctica común. Por eso, a ser más organizados y productivos, para que empiece a ser una práctica común. Bueno, les recordamos que nos encuentran en Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube, como Shine Mujeres. Shine Mujeres, S-H-I-N-E, Mujeres, y en nuestra página web www.shinemujeres.com. En la página, al ingresar, hay una carpeta que dice suscribirte o formar parte de nuestra comunidad. Ahí pueden ingresar y se van a poder descargar de regalo un reporte especial, 7 pasos para sentirte plena. Espero que les guste, así forman parte de nuestra comunidad. Los esperamos a todos. Está basado en los 4 poderes para brillar. Sí, sí, sí. Y bueno, es un regalo por suscribirse. Sí, y también, si lo no decís, se olviden. No se olviden de suscribirse, porque formando parte de nuestra comunidad después van a tener un montón de beneficios en otras cosas que van a ir surgiendo. Exacto. A lo largo y del si camino. Les cuesta organizarse, como hablamos hoy en el programa, no se olviden de nuestra mentoría grupal, en la que nos podemos acompañar a que comiencen a partir de ahora a organizarse mejor y a tener más tiempo para disfrutar de aquellas cosas que necesitan y les hacen bien. Y también tienen info en la página. Bueno, por último les decimos que si quieren nos pueden enviar un mail a contactoradio@shinemujeres.com y responderemos sus mensajes. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Nos encontramos el martes que viene a las 5 de la tarde por Radio Capital, como siempre. Hasta la próxima. Hasta la próxima.